¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos otro jueves a estas cápsulas de numismática, numismaniáticos. Como pueden ver, el día de hoy ya tenemos micrófono, es la primera prueba, vamos a ver cómo funciona. A ver qué tal nos sirve. A ver qué tal sirve, si no vamos a conseguir otro más. Y así, es chino. Sí, de seguro sí es chino. Y poco a poco vamos a ir mejorando esta situación, pero bueno, ahí está, estamos con Fernando Rangel. De su página FR Numismática y Coleccionismo en Facebook. En Facebook. Ahí les encargo que sigan mi página y den like, por favor. Bien, regala de estos coleccionadores, gracias. De nada. Muy amable. Coleccionen. Para que coleccionen. El día de hoy, bueno, ya estuvimos hablando en los capítulos anteriores. Si no los han visto, búsquenlos en YouTube y en Facebook. Estuvimos hablando muy general del tema de las monedas, de cómo las hacían, quién las graduaba, cuáles partes las integraban, cómo empezar a coleccionar, etc. Si quieren ver algo de eso, vean los anteriores. Ya nos vamos a ir enfocando poco a poco a casos muy particulares. Y el día de hoy vamos a hablar de uno que todos los que empiezan a coleccionar lo saben, las monedas de 20 pesos mexicanas, que están saliendo cada cuándo. Aproximadamente cada año, o sea. Cada año salen. Más o menos. Pero este año ya salieron dos. Este año salieron, no, nada más. La de esa que me enseñaste. Esta, hace 3 días acaba de salir una nueva, la de 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Hace 3 días, apenas. Más o menos, sí. Pues ya las andan vendiendo, ¿va? Ya las andan vendiendo, ya andan los revendedores vendiéndolas. Y hace 3 días, ahí les va a aparecer la imagen y Pero cuántas, o sea, estas empezaron desde el 90 y cuánto. 93, creo que fue la primera, 92. La manejaron. 93, que fue la de. No es 92, la de Hidalgo. No, 93, 94 y 95. Ya. Bueno, pues va, a ver, ¿qué nos ibas a hablar? Efectivamente, como tú lo mencionas, ya iremos ahondando más en temas de colecciones y de monedas en específico. Y pues se agradece al Banco de México y a la Casa de Moneda este tipo de colecciones que, como en videos anteriores les referimos, ayudan al coleccionismo temprano, a los primeros coleccionistas, estos tipos de monedas que van saliendo año con año desde el 93, ahorita más o menos hay alrededor de 20 monedas, si más no recuerdo, ahorita las iremos platicando una por una, pero ayudan al coleccionismo porque son monedas que puedes conseguir en circulación. Son monedas de las que ya no están circulando, todavía las puedes conseguir. Está la de Hidalgo, que es la que contiene plata, claro. Que es la única que contiene plata de este tipo de monedas, que fue en el 93, 94 y 95. Y a partir de ahí, fueron monedas que ayudan al coleccionismo, mucho. En este caso, pues pienso que la mayoría de la gente que inicia en ese tipo de pasión. Ándale, inicie con ese tipo de piezas. Y luego ya una vez que las va teniendo, va aumentando en calidad, en metales, en todo. Y aparte son monedas muy bonitas que en su momento dado van reflejando y conmemorando ciertos aspectos de la historia de México. Personajes, gestas heroicas, tomas, en este caso. O sea, van conmemorando mucho de la historia que tiene México. En este caso, pues les comento, son de la familia C. La mayoría de las monedas que manejamos de 20 pesos son de la familia C. ¿De la familia C? De la familia C. Pero también hay una familia B, que son las que es que es la de Hidalgo. Nada más. Nada más, ahorita sí, de las monedas de 20 pesos, obviamente. Yeah. En este caso, ya a partir de eso fue catalogándose. Ahorita, actualmente, ya es la familia C1, que son las dodecagonales. Las que tienen 12 lados, como actualmente la que está. Decagonales, porque tienen 12 lados, vean. Y el canto es de este doble, ¿cómo le llamábamos? Estriado discontinuo, la mayoría. Estriado discontinuo, la mayoría. Miren, ahí se alcanza a notar. Pero entonces, esta es la penúltima que salió. Actualmente ya hay una nueva, que es la que comento que ya salió hace 3-4 días en circulación. Y ya empezaron los revendedores a duplicar el valor, ¿verdad? A veces no lo duplican, a veces nada más le suben 10 pesos, pero vuelan, porque esos los coleccionistas las quieren mucho.
Este tipo, como son colecciones... Yo, por ejemplo, de esta encontré como 3 en el cambio. Ah, sí, yo todavía he encontrado de este tipo, bueno, de estas últimas de dodecagonales, he encontrado en los cambios del Oxxo, de... Es que es, los, su valor es de 20 pesos. Ya. Pero muchos las venden como coleccionistas, para coleccionistas. Entonces, si quieren empezar, miren, pueden empezar con un... Hay diferentes tipos de coleccionadores. Que es como, por ejemplo, este, que es que vienen los billetes, las de 5 pesos. Bueno, ya, pero si hay de 20 pesos exclusivo. Sí, hay de 20 pesos exclusivo. Bueno, aquí tengo este. Creo que este de, que tengo acá, voy a moverlo. Creo que es de 20 pesos exclusivo también. Creo. Efectivamente, nada más que este no tiene todas. Este ya es medio. Este ya es un poquito más, más de pasado. Ese no tiene todas, pero también son bonitas, son bonitos coleccionadores que pueden ir manejando. Bien, sería bien, este está padre porque aparte trae la... las especificaciones técnicas de cada moneda, eso es lo bueno de este coleccionador. Que bueno, ya, que creo que este coleccionador ya... ya debe tener uno. Ya está descontinuado. Ya está descontinuado porque a veces los van actualizando y ya los otros los van descontinuando. Pero este en lo particular está bien porque trae las características de cada moneda. Pues si consigues uno de este actualizado, te lo encargo, ¿eh? Sí. Está bonito, muy bien. Está bonito. Está, funcionan porque eso te van indicando qué moneda te falta. Y la verdad, pues los mantienes cuidadas las piezas. Uh-huh. En su momento dado es lo ideal tenerlas en coleccionadores. Y aparte, pues llama más la atención. Voy a hablar de las características técnicas básicas de cada moneda de la familia C. Que en este caso, el diámetro, también para que ustedes sepan, de este tipo de monedas, doy las especificaciones más que nada para que las conozcan. De este tipo de monedas sí suele haber réplicas, pero no tiene caso replicar una moneda de 20 pesos. No, te doy más caro hacerla. Ajá, sí, sí. Pero para que sepan las especificaciones técnicas... manejo que es la familia C, en este caso que comprenden alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 monedas, que son, iniciamos con las especificaciones técnicas de las monedas de la familia B, que es la única de 20 pesos de la colección que pertenece a esa familia, que es la de Miguel Hidalgo. Que esta es la única con centro de plata. Es la única con centro de plata, ley 925. Y esta pues ya no, o sea, no vale 20 pesos ya. No, obviamente por su peso en plata ya vale ¿cuánto, más. ¿Cuánto costará una de estas? En peso en plata unos 200 pesos. O sea, esta las puedes encontrar en 200, 300 pesos. Sí. Actualmente tengo una subasta donde está una pieza de 20 pesos. Normalmente subo subastas y también pueden encontrar este tipo de piezas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿en cuánto está empieza la subasta en esta? Esa la manejo, creo ahorita, creo que en 350. ¿Empezarla? Empezarla, sí. Todas mis subastas tienen precio de salida, para que no crean que haya paleros, porque conozco tantas subastas que... Tienen alguien que les sube al final, muchísimo. Dando 10, 15 minutos, si no les gusta el... No, hasta antes, y luego se nota, porque manejan precios de... Todos empiezan en ceros, y de repente van 10, 20, 30, 40, y de repente alguien que en todos los lotes oferta, le sube de 20 a 150, 200, entonces es como que no tiene a veces poquita lógica, pero yo respeto. Por eso, de todos modos, yo en mi subasta siempre hay precio de salida, independientemente si se va con el precio de salida, uh-huh, así se va, porque así yo obtengo ganancia, que independientemente de eso es también el tema, uh-huh, pero no manejo algo que no es lo que debe de ser, que haya paleros. Hay honestidad. Sí, sí, hasta eso sí, hasta eso sí. Bueno, entonces decíamos que esta es la única de plata y nada más se hizo 3 años. 3 años, 92, 94, 95. Ahora, yo sabía que las del 95 no salieron a circulación. No, la esas salieron. Pesos, sí. Esas salieron en estuche. Incluyendo la de 20 pesos. Ajá, por ejemplo, está la del 90. La que salieron en el mismo estuche, que es con la de 50 pesos, pero esa sí salió en circulación. Oh. Porque esa sí yo he encontrado muchísimas. Esta de 95 de 20 pesos, yo la he llegado a ver en 4,000, 5,000 pesos. Ah,
Su mecha. Entonces ya saben, si encuentran esta moneda del 95, yo la sé yo, pues, a ver, puede costar una lana, entonces. Pero nada más ese año. Nada más ese año, sí, no creo que cualquiera. Y también depende del estado, ¿verdad? Sí, obviamente, no pasa una toda. Ya parece que está llorando, ¿verdad? Sí, también el estado, obviamente. Cambia mucho. Muy, muy bien. Entonces, nada más la C y luego, perdón, esa es la B. B. Y luego la C. La C, que son las. La mayor, que son las mayorías, no de las últimas. Que son de estas de 20. Que son todas estas. Que son todas estas. Fuego Nuevo, Octavio Paz, todas estas de acá, Morelos. Esta todavía es familia C. Esta también es familia C. Y estas ya son familia C1. Porque son. Ah, bueno, no te creas, el plan de Marina todavía es redondita, ¿verdad? Todavía es redonda, sí. Es así. Plan Marina todavía alcanzas el C. Ajá. Pero todas son iguales, o sea, todas traen atrás el escudo y dice Estados Unidos Mexicanos. En el anverso, acuérdate. En el anverso. Y miren, a partir del, del año 2000 empezaron las otras. 2000. Ah, chisín, hubo hasta el 2010. Sí, o sea, cambió, fue. O sea, 10 años aguantando. 10 años aguantando, sí, sí. Para empezar con las otras. Que estas más o menos, por ejemplo, estas en cuánto las puedes andar encontrando. Normalmente, las básicas que son, la mayoría se puede encontrar de unos 50, 60 pesos. Okay. Nada más hay dos que son las más cotizadas en este caso, ajá, que rondan los 300, de 300 a 350 o hasta 400 pesos. Y he visto unas en excelente estado, sin circular, que es. Plata. No, bueno, esa de plata, por el metal en plata, pero de las otras, las que son más difíciles, que es la del 2014, que es centenario de la toma de Zacatecas, ahí está, si la puedes ver por ahí. Esta. Esa de toma de Zacatecas, ajá, normalmente se vende entre 300 a 500, ya las he visto, depende del estado de conservación de la moneda, junto con el Belisario Domínguez, que es el otro que está allá. Más o menos eso es lo que se venden, esas dos piezas que son de las un poquito más cotizadas. No, cotizadas en el sentido de que. Una en 2013, que es la de Belisario. Belisario. Y también la de Fuego Nuevo. También esa, pero es en un precio de entre 100 y 200 pesos. Esa está ahí directamente. Fuego Nuevo, sí, ahí está. Esta es una de las pocas que se venden un poco más caras. Pero esa es de las primeras. De hecho, la primera. Toma de Zacatecas, 1,000,000. Belisario, 1,000,000. Ah, es que, nada más fueron 1,000,000 las que hicieron de toma de Zacatecas. De toma de Zacatecas, Belisario, sí. Por ejemplo, las otras hicieron de. No, mira. Las otras se hicieron de 5 millones. ¿Cuáles? ¿Todas las demás? Mira, la de Fuego Nuevo se hizo de 2.5 millones. La de Fuego Nuevo. Ajá. Tengo aquí a la derecha. Y luego la de Toma, 1,000,000. Toma de Zacatecas y Belisario se hicieron nada más 1,000,000 de cada pieza. Bien. Por eso aumenta su valor también por la acuñación. Y bueno, ¿y de las otras cuántas han estado? Normalmente se hicieron la de Fuego Nuevo 2.5 millones. Y de las otras normalmente se hicieron 5 millones de cada una. Ok. 5 millones, efectivamente. Para que 5 millones de mexicanos afortunados puedan tener una de estas piezas. Igual son un montón, ¿verdad? Sí, son muchísimas. Y tenemos casi 1,000 pesos en esta mano. De una se hicieron a 7 millones, que es la del centenario de la Constitución de 1917. De la de Toma de Zacatecas, de la de Veracruz. ¿La Fundación Lunar cuántos hicieron? Fundación Lunar. Pues aquí no la tenemos, pero ahí está la imagen que a mí me gusta mucho, la quiero conseguir. 7 millones, son de las que más se han hecho, más que las otras. Esa también se consigue muy fácil. De las últimas tres, bueno, de las primeras tres de la familia C1, que es Fundación Lunar, 500 años de la memoria histórica y 200 años de la liberación de la independencia, se hicieron 7 millones y de la de 200 años de la independencia se hicieron 8.5 millones. ¿Cuál es el 200 años de la independencia? Ahí está, esa sí la tengo ahí. Ah, acá la del fondo, ¿verdad? Ajá. Esas son 8.5 millones. Entonces, esas tres que tienes en la mano se hicieron a
un millón nada más, por eso es el que sube su valor en este caso. Ya. Lo padre de esta colección es que van reflejando y van conmemorando a personas, como en su principio lo dijimos, van conmemorando personajes. O sea, por ejemplo, yéndonos a los temas de Octavio Paz, se conmemoró en este caso las obras y a él directamente. De hecho, son dos monedas de Octavio de Paz como premio Nobel. Uh-huh. En este caso, bueno, una es como premio Nobel y otra es del cambio de milenio. Son dos monedas referentes a Octavio Paz. Entonces, ¿cambio de milenio? Sí. La del 2000. La del 2000, efectivamente. Y otra es por el premio Nobel, que es la del 2010. Que fue con las que empezaron también. Sí, son de las... 10 añotes y empezaron con estas. Empezaron con la del 2000, que es la primera que hubo de la familia C. Uh-huh. Fue la del 2000, de Octavio Paz, de cambio de milenio. Ahí están las dos. Para que posteriormente se fue la de Fuego Nuevo. Uh-huh. Y luego también hubo otra de Octavio Paz, del 2001, pero también referente al cambio de milenio. ¿2001 de 20 pesos? Sí. ¿No la tienes? No, es que nada más ahí nada más se maneja. Eso es como hubo dos años, 2000 y 2001. Los coleccionadores nada más manejan de uno. Pero las dos dicen 2000, año 2000. No, sí maneja la fecha 2001, pero sigue siendo Octavio Paz. Ah, bueno, aquí cambia. Aquí lo que cambia es el 2001. Sí, sí. Eso creo que sí tengo, necesito revisar. Posteriormente, después fue otra de Fuego Nuevo. También del 2001, porque la primera salió del 2000. También dice bajo 2001. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, la primera del 2000 se acuñaron 15 millones. La segunda del 2000 se acuñaron 2.5 millones. Uh-huh. Entonces, por eso también hay cambio de precio entre una fecha y otra fecha. Claro. Sí, sí, varía mucho, porque una es 15 millones y la otra son 2.5 millones. Y luego la tercera, bueno, en secuencia... Es la en el 2010 de Octavio Paz, cuando se conmemoró el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. De la que le siguió de literatura, efectivamente. Sí, no, y refleja el. A veces, ese tipo de. Es lo que me gusta de la numismática. Que refleja la numismática el estado actual de los pueblos que. Bueno, de las comunidades, como que son. Siento yo en este caso que son respuestas de México a las comunidades, un agradecimiento a las comunidades que existen en México. Ah, bueno, ¿esas son repetidas? Sí, son repetidas. Por ejemplo, se agradece, o son como monedas que agradecen, en este caso, a la Armada, a la Fuerza Aérea. Yo siento que eso es lo padre de la numismática. Es parte de la historia, es parte de todo. Y como te comenté, actualmente hay otra moneda que acaba de salir hace dos días, tres días casi, que es la que conmemora los 200 años de las relaciones diplomáticas. Ahorita tenemos que estar muy... Esto es historia, es esa moneda. Entonces, ¿y dice 2022? Ah, es que a veces no salen en la fecha que con las fechas que salen. Bueno, en ese caso, pues córrenle al banco a ver si la encuentran, para que empiecen su colección. Ah, bueno, el 2022 en este caso conmemora los 200 años de las relaciones diplomáticas, sí, pero la moneda puede salir hasta ahorita. Ajá, okay. Y esa es la una de las más, esta sí viene, la de la Armada, sí. Esa sí viene aquí, la de la Armada, porque ya se las enseñó mi compañero. Pues corran al banco a ver si encuentran, porque escasean. Y si encuentran, nos regalan una, porque todavía no la tenemos. Sí, porque todavía no la tenemos. Y de las que faltan también. Otro punto importantísimo que yo quiero tratar con esto antes de cortar. Aquí en este tipo de monedas son las típicas monedas que actualmente existen varias publicaciones en Mercado Libre, en blog numismáticos que no tienen nada de numismático, ni en eBay. Son cosas de risa, porque yo veo en Mercado Libre
publicaciones, por ejemplo, de la de la, la gesta heroica de Veracruz. Más que en el Mercado Libre dice que valen 30 mil pesos. Dijo, sí. Yo las vendo. La cosa es que el Mercado Libre, tú pones el precio que quieras. Pero aparte de Mercado Libre, muchos periodistas que con afán de tener clics en sus blogs o en sus notas periodísticas, crean información falsa sobre estas monedas. Y eso hace que muchísimas tiendas, y yo tengo conocidos igual en la tienda donde compro y vendo monedas, llegan y me dicen, oye, esa vale 50 mil. Yo le digo, pues mira, yo la tengo también en 50 pesos. Pues sí. Si quieres, te la vendo en 100, le ganas. Sí, sí, te la vendo en 40 mil. Te la vendo en 40 mil. Ajá, y le ganas 10 mil. Y, pero tienen ese. Esa, y se enoja la gente porque piensa de veras que tienen ese. Sí, sí, ¿no? Ese valor. No se dejen llevar por Mercado Libre, es el peor lugar para ver cuánto vale una moneda. También. En subastas más o menos se puede saber, nada más sí. Que yo conozco subastadores que luego agarran unas piezas y las venden carísimas. Inflan mucho, hay de todo. Yo por lo en lo particular en mis subastas, este tipo de monedas yo casi no las manejo. Tengo varias que son repetidas y eso. En su momento dado, si gustan y les interesa, yo les puedo manejar también las subastas de esas monedas. Visiten mi página, o sea, tengo subastas, de la mayoría de mis monedas son de plata. En su momento dado también quiero meter subastas ya de moneda extranjera y también puedo meter de ese tipo de monedas. ¿Y para las subastas las haces cada cuánto, cada semana? Las subastas normalmente las hago cada 15 días. Okay. Las subo los días domingos y la subasta termina los miércoles a las 9:30. Ustedes pueden meterse y vean las monedas que manejo. Como les comenté antes, tengo precio de salida en todas las subastas y las pujas son de 10 pesos, van subiendo de 10 pesos, o sea, no es mucho lo que sube y pueden encontrar muchísimas piezas. Muy bien, pues muy interesante la información de hoy. Si tienen esas monedas de 20 pesos que les dijimos, valen 20 veces su valor. La de Toma de Zacatecas, Zacatecas, Belisario. La de Belisario. Hidalgo de Plata, más y o menos también la de Fuego Nuevo. Fuego Nuevo, la del 2001. Que es la más. La que tiene ¿cuántos? 2,5 millones. 2,5 millones, sí, así es, la de 2001. Son las que más precio pueden alcanzar a tener. Obviamente también el estado de la moneda influye mucho. Pero esas más o menos son las que... Y no se dejen transear, o sea, si alguien se las ofrece cualquier otra de las otras, que son C y C1, si les gusta mucho y no quieren batallar, bueno, 35 pesos a lo mejor... Pues yo ya... las he visto en 50 pesos y de las pasadas, sí es, si están en buen estado, sí son precios accesibles, ajá, porque ya no las consigues, ya no salieron ni eso, entonces... 50, para que 100 las pesos. Consigan en un coleccionador como este, que se las envíen, que está nuevecita y no le batallan en ir al banco. A lo mejor sale más caro ir al banco que pedirla a domicilio. Sí, pero en el banco. Pero en el banco ya no te las venden casi. Ya. Las acaparan muchísimo. Otra cosa que yo antes en los videos pasados, no sé si se los comenté, un tip numismático del coleccionador. Por ejemplo, estás reuniendo este coleccionador. Te falta una pieza o dos piezas como el que tengo yo allá. Yo antes cuando inicié en esto, me faltaba una pieza y me enfocaba en tenerla. Y veía una que me la vendían en 500 y la compraba. Me decía, ah, ok, ya para tener la colección. Ajá. De repente te das cuenta que con el transcurso de los años y entre más te metas en este tema del coleccionismo, te va a llegar en 100 pesos esa misma pieza. No se dejen impresionar por los precios, no se aloquen en comprar una pieza, dense su tiempo. Yo antes me faltaba una pieza para juntar una colección y no me importaba el precio en el que me lo vendían, lo compraba. Y después a los 3, 4 meses veía esa misma pieza en... no sé, la compraba en 1,000 pesos y la vendía en 400. O sea, tan era mi afán de tener esa pieza. Entonces, yo creo que un tip importante es que no se aloquen.
con calma. Sí, más o menos, o sea, chequen buenos precios. Una idea, porque por esta moneda a lo mejor uno lo vende en 300, otro en 400, otro en sí, 100, sí. Otro en 50, y saquen un promedio más o menos, o bien el que la venda más barato. Sí, sí, claro. Pero no se desesperen por tener una colección rápido. O sea, yo he encontrado piezas de otras colecciones, por ejemplo, de las de monedas de plata de por años. Haz que me falte este año. Y veía una y me alocaba y la compraba solamente por tenerla. Y ya después, que entre más te adentras a este tema, pues las encuentras más baratas. Entonces, pues no se aloquen, sean pacientes. También es una cuestión de paciencia. Ahora me llegan monedas que yo antes añoraba tenerlas y me llegan por montones. ¿Cuánto salen estos cuadritos? Esos te cuesta el paquetito en 50 pesos. ¿Y traen? Creo que 50 o 100, no recuerdo bien. ¿Y estas? ¿Ojitos? Esas en 15, 20 pesos o hasta en 10. Depende de la marca también. ¿Sí? Si quieres, es una buena forma de coleccionar. Se conserve mejor porque aquí se pegan unas con otras. Sí, a mí en lo particular también esta forma de coleccionar es lo que voy a iniciar también muchas a catalogarlas. Y esto es más fácil para catalogarlas y poder modificarlas. Si quieren en un video posterior, hay una forma de catalogarlas. Se les ponen ciertas cosas. ¿Cómo catalogar? Ajá, se les pone cierta información. Yo voy a empezar a catalogar monedas extranjeras que tengo. Tengo muchísima moneda extranjera, entonces me gustaría también empezar a catalogarla. Y mucha moneda mexicana que no es de... Alguien me pidió monedas de Cuba, no me acuerdo quién. Alguien solicitó. ¿No tienes monedas de Cuba? Creo que sí tengo monedas de Cuba, bueno, tengo billetes. De México. En México hay mucho que ver. Entonces, sí, todavía. No nos... estar en eso. Sí, si no nos aloquemos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, compañeros. Espero que les haya gustado este capítulo. No olviden de suscribirse a FR Numismática y Coleccionismo en Facebook. Y aquí Dani explora los diferentes redes sociales. Mándenos mensajes, qué es lo que quieren saber. Y con gusto los apoyamos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.